Desde Manzanares, Caldas, llega este artista de género popular, interpretando su más reciente éxito musical titulado Sigo Soltero. Este tema ha traspasado por diferentes ciudades de todo el país y Barranca Bermeja no fue la excepción. El puerto petrolero le abrió las puertas para conocer de su talento y trabajo, en el que el artista ha recalcado la dedicación, entrega y compromiso que tiene por la música. Bueno, soy Ángel Toro, nacido en Manzanares, Caldas, al oriente del departamento, y dedicado a la música. Llevo 4 años larguitos desde que lancé mi primer sencillo como solista titulado Y Ahora Resulta. Resaltó el artista de género popular que el recibimiento y la acogida por parte de las familias barranqueñas ha sido positivo, y más cuando su talento es reconocido y aceptado desde los más jóvenes, quienes disfrutan de este género musical. Sí, la verdad muy contento, porque ya me he dado cuenta que la gente acá escucha mucha popular también, les ha gustado mucho la música popular. Afortunadamente ya se robó todos los corazones, no como antes que decían que la música popular era solo para adultos. Ya afortunadamente con las melodías, con las letras, ya se robaron otro público que no existía, entonces muy bien recibidos afortunadamente. Ángel Toro habló sobre el proceso de la creación de su último trabajo musical, Sigo Soltero. Asimismo dio detalles de cómo se creó, en el que contó con el apoyo de Pipe Calderón, cantante de género urbano, pero amante a la música popular. La canción yo la escribí el año pasado, este año a mitad de año se produjo en la ciudad de Medellín, desde donde produje todas mis canciones con Pipe Calderón, que siempre digo, aunque canta urbano, también produce música popular, y todo el álbum que tenemos ahí lo ha producido él. Muy contentos con el resultado, porque es algo diferente a lo que yo venía haciendo. Si escuchan mis canciones anteriores, son diferentes a Sigo Soltero, una canción muy bacana que sé que les va a gustar. Se aproximan sorpresas por parte de este artista hacia su público, por eso invita a todos a seguir sus cuentas de las plataformas digitales y a conectarse con cada detalle de sus éxitos musicales.